Como ya es costumbre para mí, hoy les traigo otra entrevista narrada. Y ya que esta es bastante larga y es sobre BTS, será por partes. Y iniciaremos con TAE. Esta entrevista fue sacada de la edición de junio de este mismo año de la revista NomNom Magazine. Y como ya saben, estoy haciendo nuevamente curiosidades de BTS, pero también quiero hacer de otros idols, así que abajo en la caja de comentarios dejaré tres opciones. De estas tres opciones, quiero que elijan cuál es el idol del que quieren que sean las siguientes curiosidades. Y dicho esto, comenzamos. Pregunta 1. ¿Cuál es tu afición más reciente y cómo has pasado tus vacaciones? Música clásica, jazz, ópera, R&B, hip hop, escucho todo tipo de música. Pregunta 2. Dinos tu estilo o preferencia de moda. Mi artículo favorito son las camisas. Tengo varias camisas, desde las más simples hasta camisas con estampados únicos. También me gusta la bolsa de Boston que compré a principios de este año. La estoy usando con mucho cariño. Pregunta 3. ¿Cuál es tu perfume favorito? Muchas veces elijo fragancias refrescantes o relajantes. Yo elijo qué usar basado en mis trajes o estado de ánimo. Pregunta 4. De entre todas las películas japonesas, dramas y mangas, ¿cuáles son tus favoritos? Recientemente he terminado de ver el drama Nigeru Wajahidagayaku Niratsu. Me gusta la escena donde la protagonista femenina y su pareja de matrimonio por contrato se dan un abrazo todos los lunes. Sentía que había visto a ese actor en algún lugar, así que lo busqué y resultó ser Hoshino Gen, cuya música yo escucho generalmente. Por cierto, de entre sus canciones la que más me gusta es Nichijo. También estoy practicando Koi Dance. Comentarios adicionales de V. Vincent Van Gogh es mi artista favorito. Vi su trabajo de Starry Night por primera vez en enero y estaba totalmente emocionado. Después de eso fui a museos de arte en Nueva York y Chicago para ver sus obras. Tengo su pintura colgada en mi habitación. De Gozaru, aprendo japonés usando una aplicación en mi teléfono. También hago listas de vocabulario y veo películas y animes japoneses. Recientemente he utilizado a menudo la palabra de Gozaru. Eso es debido al personaje de Momonosuke de One Piece. Nieve. No sé si es porque nací en invierno, pero la palabra nieve es significativa para mí. Me gusta el paisaje invernal. Una de mis aficiones es tomar fotos. Así que el año pasado cuando viajé a Sapporo la pasé muy bien. Y tomé un montón de fotos de paisajes de nieve allí. Y hasta aquí el video, pero antes los saludos de esta semana son para... Magali Gismondi, Dominique Cofresi Ventura, Alejandra de los Santos, Joy Jajin Celeste Angie, Cristal Evangelista, Min Eun Kyun, Helen Sanafria, Sara Villegas, Pamela Villalobos, Montserrat S. Caquilpan B. Y con esto me despido, sin antes recordarles que me sigan en mis redes sociales y si quieren que haga un video con mis amigos opinando sobre temas de K-pop, me lo hagan saber en la caja de comentarios. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.